aroma en mi piel y el cuatro en el corazón. Buenas noches y bienvenidos una vez más a este su espacio con este servidor, con Juan Santana, desde los estudios de Canal 4TV, una noche más adentrándome en vuestros hogares y con vuestros permisos. Mis niños, mis niñas, hoy les voy a hablar de algo que a lo largo de mi vida ha ido siempre conmigo. Algo que alguien muy especial en un momento determinado quiso que realmente eso me acompañase. Y que cada vez que preguntaba por qué y para qué, simplemente me respondía: tendrás y llegará el momento en que lo descubrirás tú mismo. Este objeto, una llave, hace como 20 años aproximadamente atrás, empecé a descubrir realmente por mí mismo qué significado y qué sentido tenía el haber llevado durante todos y cuantos aquellos años anteriormente, desde que me fue entregada esta llave, qué era y para qué servía. Durante mis primeros 20 años de vida, 25, 26, la primera vez que terminé de estudios, pensé que esta llave podía servir para abrir alguna taquilla o para abrir alguna caja. La probé en todas las cerraduras de todas las puertas y no abría ninguna. Cuando me compré por primera vez mi coche, pensé: ¿será esta la llave la que abrirá el coche? Pero tampoco. La primera vez que me enamoré, pensé: ¿será esta la llave del amor? Pero no. Tampoco era, ni abría, ni cerraba ninguna cerradura. Cuando pude comprarme mi moto, pensé: ahora sí, esta es la llave de la moto. Tampoco. Esta llave tampoco ponía en marcha la moto. Y seguí conservándola. Cuando pude comprar mi casa, dije: ahora sí, esta es la llave que va a abrir la puerta de mi casa, la puerta de mi hogar. Y tampoco abría ninguna cerradura. No abrió tampoco la puerta de mi casa. Pasado el tiempo, comprendí que realmente esta llave no venía a abrir realmente nada de aquello que yo pudiera alcanzar y sobre todo que fuese material. Coches, casas,
motos, cancelas. Esta llave realmente no era para abrir ninguna cosa material y ni tan siquiera ningún sentimiento, tanto positivo como negativo. Descubrí que realmente esta llave era la llave que abriría mi felicidad. Una llave que no entra en ninguna cerradura de nada material, de nada de lo que vamos alcanzando en el camino y que al final lo dejaremos en el camino. Esta llave era para abrir la cerradura de mi interior, de dar cavidad, apertura a mi ser. Que esta era la llave que tenía que abrir mis caminos como persona, como humano. Que esta era la llave verdadera del amor propio hacia uno mismo. La llave del respeto. La llave de la lealtad. La llave de los principios. Pero que al final, la llave, esta llave, mi llave, esta es mía. Era la llave que tenía que abrir a la felicidad. Amigos, durante muchísimos años pensé que esto inclusive abriría el día de mañana. Qué ilusos somos. De una caja misteriosa, de una caja fuerte. Mirando en el lado opuesto, en el lado egoísta, en el lado materialista. Y es cierto, abría la llave de una caja misteriosa, mi propio misterio. Abría una caja fuerte, aquello que no debía de estar blindado. Realmente esta llave es la simbología. Aunque me costase tiempo en el camino, pero por mí mismo, como así bien me dijeron, cada vez que preguntaba, descubrí que era la llave de mi felicidad. Amigos, mi mensaje, amigas, hoy es que cada uno de ustedes sois capaces de abrir vuestro interior, que nunca es tarde y que la felicidad de verdad existe. Buenas noches, redacción. ¿Qué tal está? Perfecto. Me está chivando que hay una llamada por ahí. Bueno, a lo largo del camino, a lo largo de este recorrido de este programa de esta noche, seguiremos hablando de lo que es realmente la felicidad. Porque hay personas que piensan que la felicidad es efímera,
que son momentos, y se equivocan por completo. La felicidad sí existe y sí tiene llave y sí la podemos alcanzar. Pues nada, Kevin, compañerito, cuando tú puedas, mi niño lindo de mi alma, si eres tan amable, me pasas la primera llamada. Hola. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Fecha de nacimiento, si eres tan amable? 16/7/73. De 1973, vale. ¿Tu preguntita, mi niña linda? Si el próximo año yo puedo cumplir mis objetivos profesionales. Si el próximo año puedes alcanzar tus objetivos profesionales. No, 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 es profes. Con C de casa. No, con S de silla. Vale, de acuerdo. Vamos a ver si alcanzas tus objetivos a nivel profesional. Bien. Vamos a preguntar a nuestro amigo el tarot. A ver qué nos dicen, ¿de acuerdo? ¿Qué deseas que se abra, la izquierda o la derecha? La izquierda. La izquierda. Bien. El salto. Bien. Hay que dar un salto. Nosotros llevamos, creo que llevamos un tiempo pensando y teniendo como objetivo alcanzar, está claro, aquello que nosotros realmente nos gusta hacer. Nosotros a veces desempeñamos trabajos que nos pueden gustar, pero realmente no son vocacionales. En este caso, a lo largo de todo este tiempo laboral, tu vida laboral, has trabajado donde has podido conseguir, y debes de agradecer a eso también, poder haber conseguido y alcanzado muchísimas cosas. Entre ellos, una de ellas es ya no solo lo que he dicho a nivel material, sino además también que hayas podido alcanzar, terminar de prepararte a nivel profesional para aquello que realmente sí te mola, te gusta hacer. La carta de la rueda de la fortuna con la carta de la justicia nos dice: en el próximo año usted podría cumplir ese objetivo. Sí, es un sí rotundo. La carta de la fuerza, la carta de la preparación, la carta de la capacidad, la carta de la coherencia. Debemos de ser coherentes. ¿Cuál es el término coherencia? Bien, ahora te explico. ¿Que debemos de arriesgarnos? No, no, no debemos de arriesgarnos. Tenemos que hacerlo. El año que viene la carta del carro nos dice que la magia puede hacer que realmente consigas ese objetivo y que en poco tiempo, dentro del 2019, tú puedas abrir las puertas de tu propio establecimiento, de tu propia marca, de tu propia identidad, entidad. Es, Juan, ¿qué? ¿Sabe más o menos la fecha? Yo creo que como saltan cartas donde realmente, sobre todo la carta del sol, podríamos decir que podrías empezar a proyectar todo esto a partir del mes de febrero o marzo, ir buscando la ubicación de aquel local donde tú deberías o creyeses que sería el más o menos pues viable para ese negocio, y ya ponernos en marcha en el comienzo de lo que sería el verano. La carta de la coherencia nos dice: bien, hasta ahora tenemos un pájaro, el dicho ese de vale más un pájaro mano que 100 volando, ¿no? Entonces, de muy tontos seríamos que nosotros soltásemos este pájaro por seguir pensando en los 100 que están volando, ¿no? Entonces, lo que hablan las cartas es coherencia. Durante, inclusive, la primera fase, el primer periodo en el de que tú hagas la apertura de este establecimiento, hasta el cierre de los primeros 12 meses, deberías de seguir compaginando lo que tú tienes con aquello que tú comienzas a hacer. Sobre todo por la garantía propia tuya y para que además el negocio durante esos 12 meses vaya siendo una clientela donde vaya realizándose una entrada y donde el negocio por sí mismo subsiste
pueda subsistir sin la necesidad de estar teniendo que preocuparnos si o no va a funcionar. Yo te digo, el 2019 es un momento muy importante para tú abrir las puertas de tu propia entidad y llevar a cabo aquello que realmente te gusta, te nace y haces por vocación. Y ahí evoluciona o... Aquí hay evolución. Aquí lo que nos dice es que yo creo que ha llegado el momento ya de recoger los aparejos de tu casa, poner un bonito cartel, poner ese establecimiento en tu onda, tema Zen, que es tu onda, ¿verdad? Y abrir las puertas y darte a conocer a muchísima más gente, porque creo que realmente, a pesar de que puedan existir competencias dentro de tu campo, esto es como los cocineros. A ver, ¿cómo te explico yo? Mi pregunta ahora referente a mí, como no me gusta nada la comida... cuando tú te has sentado por ahí, por ejemplo, y has dicho, tengo ganas de comer un potaje, y te has comido un potaje, ¿a ti te sabe igual como el que te hace tu madre cuando subes para arriba, para las alturas? Para nada. Vale, pues eso es igual. Cada maestro tiene algo determinado. Yo hago una comparativa, porque evidentemente mi madre hace mejor los potajes que la tuya. Claro, uno va a defenderlo. No, espérate un momento. No. Y después, el balo rubio en Lanzarote, en Valle Seco. El de Berro, el de Lenteja, no sé, a lo mejor a tu madre le sale mejor. Pero lo que quiero decirte es que cada uno de nosotros tenemos un don, tenemos una capacidad. Tenemos unas esencias, tenemos unas determinadas sustancias que nosotros, a pesar de que podamos hacer comparativas, hay personas que vibran en sí aquello que hacen. Entonces, tú eres una persona que en tus manos, en tus conocimientos, vibra aquello que tú realmente haces. Entonces creo que a pesar de las competencias, creo que vas a ser una persona que podrías tener también, cómo no, muchísimos seguidores y seguidoras dentro de ese establecimiento, porque acudirían a ponerse en tus manos, no en las manos de cualquier otro. Así que Apelluga, sigue apretando el culo contra la pared, sigue juntando esas perrillas que tiene ahí, el pellizquillo ahí en el segundo cajón de del comodín de tu habitación, porque ya tú también eres otra de las que no te fías del banco. Exacto. Tranquila, que no sé dónde vives, por lo tanto no hay problema, y aquí nadie se va a enterar tampoco, nadie va a ir a cogerte de las perras que tienes en un sobre, además de color marrón. Sí, de color marrón es el sobre donde tú estás rejuntando ahí, pisquito a pisquito, con las paguitas y con esa historia, durante hace muchísimo tiempo, y donde yo, ese dinero no se toca. Pues como ese dinero tú tanto te has costado, te estás quedando en 33, dirás, y este tío cómo coño sabe que inclusive en el... Bueno, da igual, no lo sé ni yo tampoco. Pero sí es cierto, ¿verdad? Querida amiga, hacia adelante, 2019, un año de mucha prosperidad, un año de muchísima fuerza y un año donde realmente tus campos, ya no solo a nivel profesional, sino en la amplitud, inclusive, de aquello que te recomiendo, de que vayas precisamente buscando dentro de tu interior la llave que abra tu felicidad. Felices fiestas y que en tu hogar, en todos los que están en tu entorno, en todos los que están en tu alrededor, vibre muchísimo, muchísimo, muchísimo la armonía. Gracias por entrar en este directo y un beso muy fuerte, mi niña linda. A ti, hasta luego, buenas noches. Chao. Esta mujer se habrá desalado, dirás, y sube a... Ahora, gracias Kevin por dejarme, ahora esta mujer, según ha cortado el teléfono, y yo voy a cambiar esto de cajón. Pues si pensaste meterlo entre el medio
Sigue viendo el programa, no te preocupes, ya después más tarde lo escondes. Si por un momento pensaste de esconderlo entre el medio de las mantas de los edredones, te digo que también es un mal sitio. Bueno, seguimos con lo que yo les quería esta noche, precisamente, enfocar referente a lo que es la felicidad. Hay muchas personas que dicen que la felicidad es efímera. Juan, ¿nos puedes explicar qué es efímera? Vale, de acuerdo, sí, porque son términos un poco así del léxico. Yo tengo un léxico muy amplio, pero me gusta hablar a veces al trancazo donde nos podamos entender. Al trancazo no, como hablamos, clarito. Es como algo que realmente está ahí, que lo podemos sentir, pero no lo podemos ver, no lo podemos tocar. Algo que, bueno, sucede de vez en cuando. Eso es un error. Inclusive la felicidad existe desde que nosotros nacemos. Nosotros ya nacemos con esa propia felicidad interior. Ya he hablado de la inocencia. Hablamos y hemos dicho inclusive de las cosas que se nos van imponiendo en nuestro camino. Entonces, hay conceptos que muchísimos de nosotros hemos escuchado muchísimas veces. Ay, ¿qué quisiera yo? Tener un momento de paz. ¿Qué me gustaría a mí? Por una vez en la vida saber lo que es estar feliz, estar contento. ¿Qué me gustaría por un momento a mí sentirme a gusto? Cuando nosotros utilizamos esos términos, lo que no nos estamos dando cuenta es que realmente es lo que está en nuestro alrededor lo que no nos está permitiendo que nosotros no hayamos podido vivir ese momento de paz, ese momento de armonía, ese momento de felicidad y ese momento de alcanzar que siempre sean todos los momentos. La felicidad no es un momento. La felicidad es una aptitud con la que tenemos que sostener nuestro interior. Es una de las bases fundamentales, es una de las bases fundamentales de nuestro interior, de nuestro crecimiento personal. Pero se va deteriorando. Creemos que nuestra felicidad no existe porque todo y cuanto aquello está en nuestro entorno, inclusive nos han hecho sentirnos como nos sentimos. También es cierto, pero no tiene nada que ver con lo que es realmente la felicidad. Yo he visto personas donde les han dado una mala noticia y en sus lágrimas aceptan esa noticia con felicidad. Y algunos de ustedes dirán, no, es que controversia, ¿no? Como una persona. Pues sí. Personas que esa felicidad ha estado siempre como pilares fundamentales. Y cuando realmente pasan por una situación delicada, la aceptan con felicidad. Ya he dicho que todo lo que está en nuestro entorno y todo lo que está por encima de nosotros, pero muy, muy por encima, también lo podemos tener cerca. Porque cuando nosotros realmente nacemos, nacemos limpios. Almas puras. Nacemos vírgenes.
nacemos transparentes, pero no nacemos vacíos, vacíos en su totalidad, no. Ya nosotros, inclusive dentro de nuestros propios cromosomas, se nos ha dado una determinada información por la unión de papá con mamá. En el crecimiento, cuando nos van indicando, cuando nos dan y nos van dando información, cuando nos van instruyendo, también vivimos, inclusive interior y exterior también, ese término que se llama felicidad. Está claro de que llegados a un momento determinado, hay muchísimas personas, como este servidor, que también creyó que la felicidad era el momento. A ver, cuando compré mi primer coche y pensé que esa llave era la que venía a abrir el coche, era un iluso. Pero me sentía feliz. Aunque esa llave no abriera ese coche, porque era mi primer coche, pude alcanzar a comprarme mi primer coche. Pero no dejaba de ser algo material. Y esta llave no era precisamente para abrir eso, sino para encontrar, independientemente de que tuviera ese vehículo, independientemente de que tuviera esa casa, buscar realmente la verdadera felicidad. Aquella que se encuentra dentro de cada uno de nosotros. Cuando hablamos de armonía, cuando hablamos de templanza, cuando hablamos de equilibrio, cuando hablamos de amor, cuando hablamos de integridad, son conceptos y sentimientos que todos van unidos, sin duda alguna, a la felicidad. Es un conducto, es una vía al término con el que realmente nosotros tenemos que visualizar. Pero claro, si nosotros lo que visualizamos nada más que lo que tenemos delante y no somos capaces de visualizarnos a nosotros mismos, está claro que podemos crear de eso inclusive hasta enfermedades. Enfermedades físicas, enfermedades psíquicas. Porque creamos angustia. Creamos desasosiegos, creamos nuestra propia negatividad. Es como cuando ha venido alguien a mi consulta y me ha dicho, alguien me ha hecho daño, ¿verdad? Digo, sí, yo lo sabía. Lo que necesitaba que alguien me lo confirmara. ¿Y quién fue? Usted. ¿Cómo? Usted mismo se ha hecho daño en el camino. No ha hecho falta a nadie que haga para hacerle el daño que usted cree que le han hecho otros por medio de daños esotéricos, por labores, como querráis llamarle, brujería, me da igual como querráis llamarle. No. El daño se lo ha hecho usted mismo durante muchísimo tiempo a lo largo de su vida. Ahora sí que me acabo de dejar entretirla. Explíquese, Juan. Yo sí se lo voy a explicar. De la misma forma que usted viene buscando una respuesta, yo se la voy a dar, pero además inclusive le voy a dar las soluciones para que usted mismo sane ese propio daño que lleva dentro de su interior. Cuando han habido muchísimos casos de ese tipo, es cierto que las personas, a pesar de poder alcanzar las soluciones o inclusive las herramientas,
necesitan tiempo, necesitan compartir, necesitan ser guiados. Y a los hechos me remito, que hay muchísimas personas que a lo largo de su vida he seguido siendo, ya independientemente, su guía espiritual, su sanador. Cuando hablamos de daños propios, es precisamente porque hemos propulsado más dentro de nosotros mismos términos como ira, odio, celos, venganza, dolor. Eso, al final, en resumidas cuentas, es el conducto al dolor. El dolor interno es el otro polo opuesto hacia la felicidad. Y hay muchísimas personas que todo esto que llevan acumulado dentro de su interior es lo que realmente, de verdad, les está ocasionando daño. Es lo que realmente vive dentro de él y tiene que ir cambiando. Todo ese putrefacto estado, purificando y sanando cada una de sus partes. Llegado un momento determinado, cuando una persona ha alcanzado las tres cuartas partes de esa propia sanación, ya empieza a ver inclusive la vida de otra forma distinta. Empieza a prestar atención a sonidos que inclusive hacía muchísimos años que ya no oía. Empieza a fijarse en cosas que hacía tiempo que no veía con esa belleza que en su momento pudo ver. Empieza a sentir y a disfrutar cada segundo como si fuese el último. Empieza a sentirse feliz consigo mismo. A sentirse feliz consigo mismo, empieza a sentir la felicidad con las cosas que parecen que son insignificantes, pero son las que de verdad nos llenan dentro de nuestro interior. Las que realmente le dan sentido a nuestra vida. Las que de verdad nos llenan. Si nosotros no somos capaces de propulsarnos a nosotros mismos, todo este tipo de cositas, que es cierto, y he dicho, que a medida que vas andando, a medida que vas caminando, a medida que vas adentrándote en esta selva llamada sociedad, llena de depredadores, llena de consumismo, donde inclusive estamos viendo una película que dura 90 minutos y nos pegamos 180 porque cada 10 o 15 minutos estas cajas tontas nos ponen un montón de publicidad. Publicidad que yo a veces inclusive llego a decir, yo, tremenda gilipollada para vendernos algo que no necesitamos para nada. Pero
funciona así. Vale, perdona. Pero funciona así. Entonces, somos nosotros los que tenemos que tener la autoridad suficiente para saber que no debemos de conformarnos. A ver, no debemos de conformarnos. Si nosotros trabajamos y nosotros queremos y perseguimos y deseamos conseguir algo, aunque sea también material, evidentemente, si usted se lo puede, pues claro que sí, para adelante. Ahora yo le voy a decir una cosa. Sigo viendo el programa de Juan Santana en mi casa, cuando son redifusiones, igual en un televisor de 21 pulgadas, que tiene ya, pues creo que por lo menos 15 años, o 16, 17, que muchos de ustedes a lo mejor quizás, que tienen un pedazo de pantallón de tres pares de narices, de no sé cuántas pulgadas. Porque realmente, de lo que se trata, es de no tener más, sino tener lo justo y lo suficiente para aquello que realmente cubra mis necesidades. Yo no meto a nadie dentro de mi casa para decirle, mira la tele que me compré, muyaya, hay 3.000 euros en televisión. Vuelvo y repito, yo respeto aquel que quiere comprarse una televisión de 3.000 euros como si se la quiere comprar de 6.000, si se la puede comprar porque se lo puede permitir. Pero en eso no es lo que yo hablo, en la felicidad de ostentar, de tener, sino en la felicidad propia de cada uno, en la felicidad de realmente esto que yo acabo de hacer, suspirar de forma aliviada, no de me enredé en comprarme el televisor plasma este y ahora tengo que estar, Dios mío, 36 meses pagando cuota de 200 euros y apenas no tengo ni 10 minutos para ver la tele. Somemos, tolete de la caja al agua. Piensa las cosas antes de hacerlas. Piensa, ahí donde entra también lo que decía esta señora de antes, la coherencia, coherencia, seamos coherentes. Bueno, Kevin, pásame la llamada, por favor. ¿Te parece, mi niño? Chacho. Ah, vale. Hola, buenas noches. Hola. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Soy Juan Santana, ya está en el directo, si quiere hablarme, ¿eh? ¿Mujer o hombre? Hola, señora. Señora. ¿Qué? ¿Eh? ¿Aguaslo? ¿Qué pasó? ¿Qué hay yo, que estamos de vacilones o qué? No, pues para vacilones los míos. Vale, regresó. Señora, ¿ha regresado usted nuevamente? Sí. Ah, vale. Buenas noches. Buenas noches, bienvenida. ¿Fecha de nacimiento? 24/7/1963. ¿Cuál es tu pregunta, mi niña? Mira, yo... A ver, la pareja, llevo 7 años con él y... Lleva una temporadita, se fue, en esos 3 meses murió mi hermana, volvió, estuvimos bien, me dijo yo te llamo y ayer hizo un mes. Y si vieras ahí ya verás lo que hay, a ver qué es lo que me dice. Si esto se va a arreglar, va a volver, se va a quedar con quien se tiene que quedar, en fin. Son 7 años ya juntos. Sí, me conoce Juan, hace ya al menos 2 años que te llamé la última vez. ¿Pero nos conocemos personalmente o no? Sí, 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 sí. ¿Sí, también? Sí, claro. Vale, vale, vale. A pesar del bim-bam, bim-bam, siempre te ha apreciado. ¿A pesar del bim-bam, bim-bam? ¿Qué es el bim-bam? El dicho que se dice pim-pam, pim-pam. Nuestros pim-pam. Más, nuestros menos. ¿Tú y yo hemos tenido nuestros más y nuestros menos? No, yo no. ¿Yo? Tal vez. No,
¿no? Vamos a ver, las cosas caras. Yo sé que soy un poco raro. Ay, anda, Juan. ¿Eh? ¿Te acuerdas de mí? Ay, 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 ay. No, pero si soy yo, muchacho, el culpable, no eres tú. Porque yo me suelo caprichar a las mujeres equivocadas y tú no. Yo soy poco hombre para ti. Fui yo que me entró ahí un ataque de celos, muchacho. O yo poca mujer para ti. ¿Cómo? O poca mujer para ti. De eso no queda nada, muchacho. De eso no queda nada. De eso no queda absolutamente nada. Ninguno de los dos somos poco para ninguno de los dos, ni para nadie. Yo nunca he tenido ningún pim pam pim pam pim pam, porque me parece que hasta hace poco me parece que me tropecé contigo. Uy, hace un año, ya tiene mis nietitos un año. No, me tropecé contigo, justo acaban de nacer. Este año me tropecé yo contigo en algún establecimiento, ¿no? Ahora el día de Reyes va a ser un año que nacieron mis nietitos y no, me pillaste y fui a comprarle las dos hamacas que me mandó la madre, el Niki. ¿Ahora hace un año ya? Sí, mi amor, sí. Dios, mi madre. Un año. Y parece que fue allá. Bueno, sí, por eso me quedé ahora en 33. No, entre nosotros nunca han habido desavenencias de ningún tipo, jamás, nunca. Ha habido un rol, sí es cierto, pero porque ese rol creo que no fue realmente equitativo para los dos. Bueno, yo lloré mucho porque yo la verdad te apreciaba y tenía mucha confianza en ti. Y mi corazón pues se rompió bastante en ese sentido. Yo lo que pero no puedo... vamos, no he dejado nunca de verte ni de escucharte. Pero dejaste, dejaste de quererme. A ver, no, cuando una persona realmente aprecia y quiere a una persona con tanta facilidad tampoco se... De hecho, estoy llamándote, ¿no? Ya. Pero bueno, oye, dice cuando uno empieza un traje a veces lo deja a media y cuando menos se espera va y lo saca del armario. Después de tantos años se pone a coserlo de nuevo. Yo qué sé, ¿qué quiere que te diga? Bueno, yo lo único que sí te puedo decir... No me ponga entre la espada y la pared, Juan. No, si no te voy a poner entre la espada y la pared. Yo debo de reconocer que... A ver, debo de reconocer que quizás yo para algunas cosas sea, quizás, sobre todo para mí mismo, sea muy exigente, ¿no? Ahora que la vida me ha enseñado y he madurado, ni te imaginas, a base de palo, pero... Yo por lo menos creo que todos aprendemos a base de eso, ¿no?, de palo. Sí. Yo lo que sí está claro es que casi siempre suelo ir de frente, casi siempre suelo decir lo que siento, y yo sé que a veces, eso también a veces puede molestar, ¿no? Yo fui demasiado sincera, que si con alguien lo fui, fui en el minuto, estamos en el minuto cero que te conocí, lo fui totalmente, sí. Yo creo que... Entonces que yo creo que por ese lado, quizás por ese lado, yo me tropecé con alguien también que era de mi misma forma de ser. Y entonces yo creo que hubieron varias interrupciones en nuestro camino, independientemente que fuera a ser el camino de la amistad, ¿no? El camino de... Yo lo que fuera, porque uno no lo sabe. Claro. Pero cuando también hay algo que no nace en un momento determinado, no puede crecer. Pueden crecer otras cosas y evidentemente yo creo que cuando uno es franco y cuando uno dice, oye, te puedo querer y te puedo, pero hasta aquí, ¿no? Entonces, cuidado que tampoco ahora vamos a hacer declaraciones de amor aquí, ni historia, ni nada, ¿no? Pero bueno, también eran situaciones un poco más complejas en ese momento también. Tú estabas también, pues, todavía como veo que sigues con la historia del señor este. Sí, entonces, claro, todo... Bueno, ya no es igual que antes, ya te digo que he madurado y tal, pero ya estoy en un límite y en fin, no sé. Tengo bueno, pues vamos a hacer... Y la vida ya, ya las cosas me sonríe son... de otra manera. Sí, pero sí sé y está claro de que uno puede, a lo mejor, diciendo la verdad o diciendo lo que uno siente de verdad, a veces las otras personas se pueden sentir heridas porque a lo mejor... esperan otra... Es que lo bueno que has tenido siempre es que tú a esta relación me animaste bastante. Porque decías que era buena en ese momento. A ver, que era sincera y que... Lo que pasa que después había ese... Que sí, ese que sí, no de más... Que era tú y yo, ¿entiendes? ¿Cómo que no? Que después había ese puntito de tú y yo. Claro, lo que pasa es que... yo no puedo estar donde creo que no es el lugar que me corresponde. Quizás, vuelvo y te repito,
Yo creo que en todo momento, eso sí es cierto, siempre en todo momento ha existido un respeto impresionante entre nosotros. Lo digo a boca llena, yo, y si sí, me quiere coger todo el mundo, si he podido desilusionar a alguien, has tenido que hacer por ser sincero y decir que no, hasta aquí puedo llegar, o hasta aquí puedo hacer, o hasta aquí no, puedo... No, lo decepcionarte es nada malo, porque no había nada malo, pero en ese momento, como amistad que yo pensé que nos unía un algo de una amistad muy muy limpia, muy transparente, pues se quedó ahí en un stand, vamos, que se paró ahí el tren y... Hay momentos en los que cuando ya se llegan inclusive a confundir por alguna de las partes algunos sentimientos, quizás a lo mejor es preferible a veces hacer un parón, un alto, para no ocasionar más daño o inclusive para no herir más de lo que debería de herirse, porque ya está claro que si realmente tú sigues persiguiendo una amistad y alguna de esas partes, y ahora vamos a hablar de forma genérica, alguna de esas otras partes quiere llegar a desenvolverse más con esa otra persona, este creo que llega a empezar a fraccionar, a hacerse un poco de fracciones y a romperse, a quebrantarse un poquito lo que es el tema de la amistad, ¿no? La sinceridad. Ya empiezas a sentirte un poco cohibido. Ya a la hora cuando vas a dar un abrazo, ya no es un abrazo con fraternidad. No es un abrazo, ok, pero esto es algo que realmente yo creo que es prácticamente... Bueno, de todas maneras, Juan, para mí siempre has estado ahí de una manera o de otra. Y eso para mí es lo que me... Yo creo que... Me llena, lo demás ya no vale la pena. Todos cambiamos. Sí. Yo desafortunadamente no sé qué coño pasa, pero no cambio. Ni tengo intenciones. Sin madurar, evidentemente. ¿No sería Juan? ¿Eh? ¿No sería Juan? No sería Juan. Tú lo has dicho. Está claro que sí maduramos ante las adversidades y maduramos ante las situaciones, sí. Sobre todo porque, claro, por ejemplo, tú sabes que, bueno, que no eres la única persona. No ha habido personas que yo he tenido que, en un momento determinado, decir, vamos a dar un alto en el camino para que cualquier momento que nos volvamos otra vez nuevamente a reencontrar, realmente esa sensación... del principio, de todos los comienzos dentro de la amistad, pueda surgir de una forma completamente distinta y olvidando prácticamente que quizás pudieran haber surgido sentimientos más fuertes y que no pudieron ser en ese momento. Por eso hay un montón de personas que a veces cuando dicen yo jamás en la vida, digo, cuidado, no escupas para arriba porque te puede caer en la cara. Nunca se puede decir esta agua no beberé. Pero ahora justo, ahora en esta intervención que si estamos haciendo... Si yo conociera al final de mi camino, las cosas que haría... No, yo de todas maneras te voy a decir una cosa. Yo, ni aunque lo supiera, es que no lo quiero saber cuál es el final de mi camino. Pero sí te digo... Pero ahora, has dicho que si tú supieras el final de tu camino, pues sabría lo que harías antes. Ahora, la vida así. Sí, sí. Ahora sí podemos utilizar un término que se llama actuar con coherencia. Coherencia, exactamente. Sí. Creo que realmente tú como persona adulta, yo como persona adulta también en ese momento, creo que ambos actuamos con coherencia. Quizás uno de los dos se sintió más lastimado. En este caso, yo también me sentí lastimado porque evidentemente tenía que perder a alguien que para mí, alguien que durante este tiempo pues podía haber seguido manteniendo una amistad, una línea. Exacto. Pero sabía que era actuar con coherencia, o sea, actuar de saber que era el momento de separar, el momento de que no es que se hicieran dos caminos, sino que hubiera un tiempo, un espacio donde cada uno de nosotros, tanto tú como todos, ya hablo ya de forma general, muchísimas personas que muchísimas veces les he dicho, hasta aquí llega mi camino, hasta aquí llego yo contigo, ahora eres tú quien tienes que seguir hacia adelante, ahora eres tú quien tienes que pensar en todo lo que debes de realizar. Es decir, yo realmente para mí mi recompensa es que a pesar de que hubiera ese alto en el camino, que yo las veces que me he podido encontrar contigo,
Pues como te vi. Te vi la misma persona de hace 2 años atrás. Igual de guapa, igual de hermosa. Uy, pues ahora he cambiado igual... más. Tengo 22 kilos menos desde que llegaron mis nietos al mundo. Pues te tendrán corriendo para dos lados, de un lado para el otro. Uy, por eso te vi con la misma sonrisa, la misma mirada profunda y la misma persona que he conocido y que conocí. Creo que seguiré conociendo. Juan, siempre. Que me alegro verte bienísimo. Que espero que tus niños estén maravillosos y creciendo con toda la felicidad del mundo. Y lo demás ya está. Sí, no, pero que vamos a ver, que este tipo de debates también, las personas que nos puedan estar escuchando, también esto es una experiencia, ¿no? Es que a veces decimos, ¿por qué nos pasan esto en la vida? Es que las cosas pasan por algo, o para mejorar, o para empeorar. Y a lo mejor esto ha sido o para mejorar, ya veremos. En mi caso lo tengo claro de que casi nunca suelo decir esto tiene que ser para empeorar. Yo pienso que cuando algo pasa en el camino, cuando yo inclusive me puedo desprender de un amigo o de una amiga, porque creo que es el momento de desprenderme en el camino, fíjate lo que yo, cómo yo pienso. Bueno, un día batiremos tú y yo con un café con leche y un sándwich como nos comimos la última vez y ya está. Sí. Pero lo que quiero decir es que, por ejemplo, yo cuando he tomado una decisión, no pienso ni tan siquiera en el dolor que eso me puede ocasionar a mí en no poder estar y seguir compartiendo con esa persona. En lo que pienso es que realmente quizás esa persona, yo desde la forma en que yo quiero, lo que quiero es que esa persona esté en plena libertad, que tenga la capacidad, evidentemente, de poder evolucionar y de que realmente sepa, o siempre he querido que supiesen que jamás nunca cuando he lastimado o alguien se haya podido sentir lastimado o lastimado por mi forma de ser haya sido de forma intencionada, sino simplemente porque tengo una forma, creo, distinta de ver las cosas y que creo que hay momentos determinados en que hay que saber decir sí y en otros hay que saber decir bueno, no. Yo pienso que cuando se lastima sin haberse dado cuenta se puede perdonar. Cuando se lastima no, yo he sido consciente. Con un daño yo he sido consciente. Es que a propósito es el que duele realmente. Sí, claro. Vamos a ver, una cosa con propósito y una cosa. Yo sé que he lastimado a muchísimas personas, pero he sido consciente de que lo voy a hacer. O sea, lo es. Venga, ya no jodas. Vale. Pues que vuelva a llamar. Mira, me está diciendo Kevin que vuelvas otra vez a llamar para contestarte, ya que entraste en el directo. Porque se te oye mal. Vuelve otra vez a llamar, si es que estoy sintiendo en el oído. Voy a seguir de todas formas porque esto no deja de ser parte de las experiencias del camino. Yo vuelvo y repito, cuando yo he lastimado a alguien, he sido consciente de que lo voy a lastimar. Pero no lo he hecho con propósito de lastimar. Te voy a joder. No. Jamás. Al que tenga que pegarle un rebencazo, hoy se lo pego de frente. Al que tengo que decirle que es un hijo de su santa madre, se lo digo también. Alguien me dice hoy, tú no le tienes miedo a nada. Digo, nunca tuve miedo a nada. Siempre tengo respeto a todo. ¡Hola! Ya regresaste. Se oía ahí como una ametralladora. Sí, de golpe y porrazo. Sí. Digo, contra más rara. Mira, ¿qué quieres que se abra? ¿La izquierda o la derecha? Izquierda. Chayi, pero ¿y hasta cuándo? Esto es como la canción, ¿no? ¿Y el anillo para cuándo? No. ¿No? No, yo no soy de anillo. Vale. ¿Qué dice que sea? ¿La izquierda o la derecha? Izquierda. Estas idas y venidas son las que yo sí que no llego a entender, igual que en su momento también las hablábamos, ¿no? Que no llego a entenderlas. Yo sigo viendo que es una persona realmente... que a pesar de que pasa el tiempo, a pesar de que realmente pueda sentir pasión y devoción hacia ti, que se pueda sentir atraído inclusive físicamente y sentimentalmente, es como si realmente la otra vida que él ha llevado siempre en paralelo lo atase aún más a quitarse ese compromiso que no es nada más que eso, un compromiso ante la sociedad y poder vivir, como yo decía antes, creando su propia felicidad. Este hombre realmente es un infeliz, porque realmente no está viviendo de verdad lo que él quisiera sentir, y esto es una línea que no llega a buen fin. Quiero decir, durante todo este tiempo también está claro que a ti te ha mantenido ahí,
siempre has sentido una inquietud impresionante, porque es cierto que yo sé que sí es verdad, y eso lo puedo confirmar, que de esta persona te enamoraste ciegamente, fue una persona que te entró por completo, y pero que bueno, que a medida de que fue pasando el tiempo, bueno, pues ya van entrando algunas desilusiones, ya no vas prestando tan, pues si viene, viene, si no viene, no viene, ahora se desaparece un mes otra vez y te quedas siempre ahí en 33. Yo pienso que realmente has vivido lo mismo que estabas viviendo cuando yo te conocí. Creo que realmente no es... ha cambiado mucho, era mucho mejor al principio. Sí, ahora, pero que la línea, la línea dentro de este... de estos encuentros es la misma, o sea, aquí si alguien tuviese que tomar una decisión tendrías que ser tú, ¿no? Yo, sí. Como yo en su momento he podido tomarlas también, entonces creo que eres tú. Mientras yo no la tome, él será así, va y viene, va y viene. Va a seguir siendo mía. Como los marineros, eso está claro. Sí. Y ya, yo ya soy ya mayorcita. Ya. Todos somos mayorcitos para seguir estando dentro de estas guarderías que no realmente no las necesitamos. El amor a veces, bueno, pues llega de forma imprevista, inclusive a veces con las personas que no deberían de ser. Las cosas cuando las tienes las disfrutas y cuando se termina y sé que volver a empezar. Por eso, como yo te digo, nunca se dice está bueno, beberé, y lo que uno tiene en su camino es lo que hay que... Sí, por supuesto. Pues nada, mi niña linda, me alegro de haber hablado contigo. Un beso muy fuerte, que tengas unas felices fiestas. Exactamente. Y que este año, con esos enanitos también recorriendo tus pasillos de tu casa. Y con lo de mi hermano y todo eso, este nos ha traído, estos niños nos han traído un poquito de felicidad. Sí. Pues hacia adelante siempre, y que sepas que, sin duda alguna, nunca las puertas de Yemayá se cierran para aquellas personas que hayan podido ser y que puedan seguir siendo. A ver si un día podemos encontrarnos, te veo y te doy un abrazo y aquí estoy, Juan. Lo mismo te digo, ¿de acuerdo? Un besito. Venga, muy fuerte, mi niña linda. Cuídate. Hasta luego, buenas noches, chao. Dejando al margen, y con esto no quiero... No podemos imponernos, no podemos imponernos, y tampoco podemos permitir a los demás que nos impongan inclusive sentimientos. Yo creo que a buen entendedor pocas palabras le basta, y lo que está claro es que cuando yo digo sí, es sí, cuando digo que es no, es no. Y si veo que en un momento determinado los sentimientos se pueden confundir, está claro que yo puedo actuar, pero de forma consciente, cerrando ese capítulo, sobre todo porque no conduce a nada. Es como lo mismo que le ha pasado a esta señora durante 7 años, evidentemente. Yo eso no lo quería, no lo quiero, ni lo voy a querer nunca. Voy a querer simplemente seguir, sobre todo, agarrándome a esta llave, que por fin supe de verdad que era lo que habría. Amigos, muchísimas gracias por permitirme entrar una noche más en vuestros hogares. Muchísimas gracias a todos y cuantas aquellas personas siguen acudiendo ahí, a esa vuestra casa, ahí en Mayar, que siguen confiando en este, su servidor, y sobre todo a todas y cuantas aquellas personas me siguen instando y apoyándome para que siga con muchísima fuerza en esta que he dicho que es mi labor, mi devoción, mi vocación, en estar en aquellos lugares y con aquellas personas que de verdad me necesitan. Si me necesitan a nivel personal y de forma íntima, ya sé dónde está el número aquí, 928-965-854, a la televisión de lunes a viernes en el 928-68-2342. Y bueno, ya que me está diciendo que cuánto me queda, mi niño. Dios, ¿cómo sonó eso? ¿Cuánto me queda? Por lo pronto ahora dice que nada. Seguramente que mañana muchísimo más, amigos y amigas. Muchísimas, muchísimas gracias por estar ahí en vuestros hogares también. Les deseo que tengan unos felices y encantadores sueños. Ya llegó el momento de decirles que, por lo pronto, hasta mañana. Y lo que ya ustedes saben, ¡a descansar!